querida familia Royal Prestige, gracias por estar una vez más dedicando tiempo a la formación, dedicando tiempo al desarrollo en este espacio creado para tu crecimiento, donde generosamente aquellas personas que han alcanzado las posiciones más altas en esta organización comparten generosamente sus experiencias, dan por gracia lo que por gracia un día ellos recibieron y queremos impactar tu negocio, que tu negocio sea mucho más próspero, que tu camino en esta hermosa compañía sea cada vez mucho más agradable y más productivo para ti. La mañana de hoy tenemos una invitada de lujo, ella viene desde Colombia. Ella es máster de territorio, fíjense ustedes, es máster y tiene un máster bajo de ella, no solo que sabe hacer el negocio, sino que ha sabido transmitirlo a sus siguientes generaciones. También tiene un director de territorio bajo su línea, es decir, una organización muy sólida. Ella empezó en el negocio como telemarketing, estuvo tres años haciendo la labor de telemercadeo hasta que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser partícipe de esta oportunidad. Fue directora de territorio en tiempo récord, la primera directora formada en Colombia. Es la primera máster formada en toda Sudamérica, también en Colombia. Eh, ella tiene... Eh, por muchos años también ha sido la top compañía ha sido por los últimos tres años es madre que acaba de tener un, un bebé precioso, eh, trabaja en sociedad con su esposo hacen tremendo equipo son una hermosa pareja muy espiritual es una base espiritual tremenda disfrutan del sueño royal Prestige, comparten esta oportunidad lo ven como una bendición y ella es la creadora de la frase bendecidos para bendecir que está tan de moda en todo Royal Prestige, así que para mí es un placer presentar a ustedes a Paula Andrea Echeverri desde Colombia. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenos días. Bienvenidos también todos los que están conectados en los diferentes países, en las diferentes ciudades, en las oficinas gracias david por esa presentación tan generosa para mí es un placer y un privilegio estar en esta en esta clase de master legacy tal quiero eh, hoy hablar de un tema muy importante no les va a hablar de ventas ni de 4 en 14 ni de reclutamiento que son los temas básicos de los sistemas para que nuestros negocios funcionen y tengamos un crecimiento sostenible hoy quiero hablarles de algo muy importante y es eh, los paradigmas mentales que nos impiden nuestro progreso en el negocio. ¿Qué es un paradigma mental? Y, y este tema es vital porque el negocio eh, ya ha comprobado, el negocio no tiene que demostrar que funciona. Royal Prestige ya nos ha demostrado durante 60 años que funciona, que las personas cuando toman la oportunidad en serio pueden cambiar sus vidas y las vidas de sus generaciones. La pregunta es, ¿tú estás hecho para Royal Prestige? Mi máster de territorio, Juan Arango, decía, Royal Prestige es para todo el mundo, pero no todos son para Royal Prestige. La pregunta es, ¿tú estás hecho para Royal Prestige? Y la respuesta es sí, estás hecho para Royal Prestige. Y uno de los primeros paradigmas que debemos romper en nuestra mente, entendiendo el paradigma... Eh, un paradigma es como un cerco mental, un paradigma es eh, un cerco en nuestra mente que nos limita nuestra visión, nos limita nuestra, nuestra, nuestro sueño, nos limita nuestras capacidades. Resulta que cuando nacemos... Nacemos con todo el potencial para ser exitosos, nacemos con todo el potencial para desarrollar cualquier profesión exitosa en nuestra vida. Pero el contexto, nuestra familia, nuestros amigos, el colegio, la universidad, el gobierno nos dice, nos programa y nos pone unas cercas en nuestra mente. No sé si han ido a las fincas o a lugares donde, eh, cultiva, donde hacen cultivos y hay unos cercos, unos linderos. Y los dueños del terreno dicen, mi terreno viene de aquí hasta aquí y lo cercan con madera o lo cercan con alguna estructura. Lo mismo sucede con nuestra mente, nuestra mente no tiene cercos, nuestra mente no tiene límites. Eh, podemos desarrollar y convertirnos en el ser humano que queremos ser, un ser humano exitoso, un ser humano feliz, un ser humano que sirve. Sin embargo, muchos de nosotros fuimos programados mentalmente desde que éramos niños para el fracaso y uno de los primeros paradigmas mentales que podemos tener y quiero hablarle específicamente a los novatos porque los másteres de territorio y quienes tienen los más grandes rasgos pues ya nos han demostrado que tienen los paradigmas mentales correctos la mentalidad correcta para el éxito pero a veces vemos distribuidores que se quedan en los mismos niveles durante muchos años, que no crecen el reclutamiento, o incluso cuando reclutamos vemos novatos que no aprovechan la oportunidad. Y todo eso depende de los paradigmas. El primer paradigma es: yo no nací para esto. Yo no nací para esto. Yo no nací para vender. Yo no nací para emprender. Y ese es un paradigma que debemos romperlo en nuestra mente, porque, como les digo, sí nacimos para el éxito. Dios nos diseñó de una manera perfecta para ser exitosos, para alcanzar los sueños que tenemos la capacidad de visionar. Y quiero empezar recordándoles, y pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando éramos pequeños, yo creo que todos conocimos eh, a Blancanieves y los Siete Enanitos quien yo creo que todos, aquí no puedo interactuar con ustedes, pero todos conocimos esta historia. Y en Blancanieves había una princesa y había una bruja que quería envenenar a la princesa porque la princesa era la más bella. Quería matar a la mujer más bella para convertirse ella en la mujer más bella. Y todos conocemos la historia. Sigamos en la siguiente imagen, por favor. Yo quiero que ustedes me digan qué ven tus ojos en esta imagen. Eso con el fin de que entendamos cómo se forma un paradigma. ¿Qué ven tus ojos en esta imagen? No sé si las personas pueden chatear, me gustaría que algunos chatearan y me contaran si ven a la princesa o si ven a la bruja. Me pueden poner en el chat el número uno si ven a la princesa y número dos si ven a la bruja. Y si están ahí en sus oficinas, lo pueden compartir si no tienen acceso al chat. Ok, miren. Hay personas que ven a la princesa, otros ven a la viejita, otros ven a la bruja. Alguien me puso el 3 porque ve las dos. Muy bien. Excelente. Ayer le mostraba a mi esposo esta imagen y él veía a una princesa. Él me decía, no soy capaz de ver la bruja. ¿Dónde está la bruja? Que no la puedo ver. Resulta que un paradigma, continuemos con la siguiente imagen, por favor. Un paradigma es precisamente eso. ¿Por qué unas personas ven una princesa y otros ven una bruja si es la misma imagen? Y es aquí, esta es la base de por qué algunos ven la oportunidad y otros no son capaces de ver oportunidad. Resulta que no vemos la vida como es, vemos la vida como somos. No vemos la realidad y vemos la, la verdad de una manera nublada. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a conocer lo que pensamos y cómo somos. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. La manera en que percibimos el mundo y las situaciones son un espejo que refleja la información que tenemos almacenada en nuestra mente inconsciente. Cuando estamos pensando, la parte inconsciente trabaja 24 horas al día. Imagínense, nuestra mente es una máquina que no descansa. Nos han dicho que el mastractor tiene que durar 30 minutos máximo prendido y hay que dejarlo descansar. Pues les quiero decir que nuestra mente es una mega mente, es más poderosa que el Mastractor, porque nuestra mente trabaja las 24 horas del día, incluso cuando estamos durmiendo. La información salta de la parte inconsciente a la parte consciente y por eso muchas veces nos vemos pensando eh, en cosas que no planeamos pensar, porque vienen como pensamientos automáticos a nuestra mente. En la parte consciente solamente funcionan 2.000 pensamientos por segundo. Imagínense la cantidad de información que procesa nuestra mente. Tenemos una mente poderosa, pero tenemos una mente que está dormida. David no, no les comentó en la presentación, pero a mí me encanta la psicología. Yo me gradué como psicóloga antes de emprender en Royal Prestige y lo que más me fascina es conocer la mente que Dios diseñó en cada uno de nosotros, que tiene posibilidades ilimitadas pero que la programación que nos dieron cuando éramos niños, lo que nos eh, los sobrenombres que nos pusieron la manera en que nos trataron de pronto de una manera equivocada a nuestros padres, que nos dijeron tú no eres capaz, fuiste un accidente, no vas a servir para nada en la vida, en nuestra familia no hay emprendedores, en nuestra familia todos son pobres, en nuestra familia nadie sale adelante. Muchas veces algunos tuvimos la fortuna de tener papás que nos empoderaran, que aumentaran nuestra autoestima, pero muchos de nosotros y muchos de ustedes quizás no están programados para el éxito y empiezan a hacer el negocio. Y el negocio empieza a no funcionarles. Pero no es que el negocio no funcione. Es que tú no tienes la mentalidad correcta para desarrollarlo de una manera exitosa. Todos los conocimientos son neutros. Todos los acontecimientos que nos suceden en nuestra vida son como esa imagen que les acabo de mostrar. Son neutros. Somos nosotros quienes los interpretamos de acuerdo a las imágenes mentales que tenemos en nuestra mente y le damos a eso un significado emocional. Vamos a continuar. Con el siguiente paradigma. Entonces, el primer paradigma que vimos es que hay que romper en nuestra mente: es que nosotros no nacimos para esto. Es que yo no nací para vender. Es que yo no nací para formar, para ser, para ser líder. Es que yo no nací para influenciar. Yo les quiero contar que hace algunos años, cuando yo tenía que exponer un tema, me quedaba sin aire, no podía hablar me ponía roja, no era capaz de hacerlo. Y si yo me hubiera quedado anclada a ese paradigma y no hubiera tenido el carácter de quitar esas estacas, de quitar esos linderos que limitaban mi mente, que limitaban mis sueños, no, pudiera, no hubiera podido lograr la posición que hoy tengo en Royal Prestige. Porque lo más hermoso del negocio no es, no es hasta dónde tú puedes llegar. Lo más hermoso del negocio es el ser humano en el que tú te conviertes en el proceso. El segundo paradigma o el segundo enemigo del éxito son los pensamientos tóxicos. Los pensamientos tóxicos. Nuestra mente es una productora de pensamientos y, puede, y podemos producir pensamientos positivos o pensamientos negativos. Y a mí me encanta lo que se puede comprobar. Cuando yo era novata y Juan Arango me decía, Paula, tienes que sacar 10 referidos. Eh, cuatro citas instantáneas, eh, debes hacer siete pasos de, de la demostración, el código de vestir debe ser eh, de esta manera. Yo siempre le preguntaba por qué. No era un acto de rebeldía de parte mía. Yo le preguntaba por qué, porque a mí me gusta entender el significado profundo de las cosas y el propósito profundo de las cosas. Y por eso la información que les traigo el día de hoy es una información muy potente porque entenderla ha cambiado mi mente y al cambiar mi mente han cambiado también mis resultados. Han hecho muchas investigaciones científicas y han descubierto, no les estoy hablando ni siquiera de la Biblia ni de fe, sino de evidencias científicas, que han descubierto que fuimos creados para amar y para ser amados. Fuimos creados para abrazar, fuimos creados para ser aceptados. Fuimos creados para, para no tener miedo, para no tener miedo a entregarnos, para no tener miedo a emprender, para no tener miedo a equivocarnos. Pero a medida que vamos creciendo, aprendimos a tener miedo, aprendimos a ser desconfiados, aprendimos a ser inseguros. Y créanme que una persona insegura, desconfiada y temerosa no va a tener resultados en nada de lo que emprenda en su vida. Pensamientos tóxicos activan las áreas del temor en nuestro cerebro. A mí me causó mucha impresión saber que nuestros pensamientos ocupan un lugar en nuestro cerebro. Nuestros pensamientos ocupan un lugar en nuestro cerebro. Cuando nosotros pensamos, esos pensamientos se convierten en proteína. Y esto es algo que está comprobado científicamente. Y esos pensamientos ocupan un lugar. Yo le quiero preguntar a usted: si usted tiene su casa, usted tiene su apartamento, la habitación donde usted vive. ¿A usted le gustaría tener basura en su casa? ¿Qué hacemos normalmente con la basura en nuestra casa? La sacamos cada dos días o cada tres días, la sacamos de nuestra casa, que se la lleve el transporte eh, que almacena las basuras en nuestras ciudades. No nos gusta tener basura en nuestra casa, pues nuestra casa sagrada es nuestra mente y nuestros pensamientos ocupan un espacio. Y cuando tenemos pensamientos tóxicos, están ocupando un espacio en nuestra mente, nos están estorbando y muchas veces no nos damos cuenta con la cantidad de basura mental con la que convivimos día tras día. Las neuronas en el cerebro, tenemos más de 100 billones de neuronas y los pensamientos son cosas reales que ocupan un espacio. Los pensamientos eh, crean memorias, así como en sus oficinas como sus oficinas ocupan un espacio en su ciudad, de la misma manera sus pensamientos ocupan un, un espacio en su mente. Por eso quiero que se pregunten, ¿cómo están almacenando y qué están almacenando en su mente? Mi compañía, en Royal Prestige, cuando eh, tuve la oportunidad de tener la franquicia y abrir mi propia empresa, tenía que ponerle un nombre. Es una de las primeras cosas que hacemos cuando emprendemos en el negocio. Y mi compañía se llama Ideas Saludables, Ideas Saludables SAS. Y podrían decir, y que tiene que ver las ideas saludables con, con cocina, con nutrición, con salud, muchísimo. Porque depende la calidad de nuestras ideas, será la calidad de nuestros resultados. Y como ustedes se, se pueden dar cuenta, yo le puse el nombre a mi empresa antes de saber vender, antes de saber reclutar porque ya tenía un principio en mi vida y era que yo no iba a permitir en mi mente tener ideas que no fueran saludables, tener ideas tóxicas. Los pensamientos se ven de forma diferente en el cerebro cuando eh, hacen un escáner del cerebro y la persona está recordando eh, eventos negativos, está eh, recordando palabras tóxicas, palabras groseras, palabras de derrota se ven las conexiones neuronales de una manera diferente, cambian hasta de color, se ve blanco con gris, y eso está comprobado científicamente, y cuando los pensamientos son pensamientos bonitos, pensamientos de gratitud, pensamientos de esperanza, pensamientos de empoderamiento, pensamientos de fe, se ve como un árbol, ustedes lo pueden investigar en neurociencias, se ve como, como árboles, como ramas eh, rojas de un color vibrante, porque los pensamientos crean en nuestra mente y también crean nuestra realidad. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de rediseñar nuestro cerebro a medida que rediseñamos nuestros pensamientos. Hay un paradigma cultural que dice que el oro viejo no aprende a hablar, que yo ya soy así. Pues yo hoy te quiero traer un mensaje de esperanza, y es que tú te puedes convertir en la persona que te debes convertir para tener éxito en esta hermosa oportunidad. Y en la palabra de Dios dice que no tenemos un espíritu de temor, dice que tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque ese fue el espíritu que Dios puso en nosotros, un espíritu de amor y de poder y de dominio propio, pero ese espíritu se ha ido apagando por las circunstancias. Una de las cosas que más daño nos pueden hacer en nuestros pensamientos, en nuestra mente, es una palabrita que siempre, casi siempre utilizamos, que es y si. Y si sucede esto, y si sucede aquello. Está comprobado que el 95% de las cosas negativas que uno se imagina no, no suceden. Y si mi esposo me es infiel, y si mis padres se mueren, y si no vendo, y si me va mal, y si el socio se me va, y si no consigo eh, las citas que necesito para hoy. Y si, y si me quedo soltera toda la vida, y si me voy a pasear y se cae el avión, y si me accidento, y si me enfermo de COVID, y que ahora sale una nueva cepa, y qué miedo, y qué va a pasar. El 95% de las cosas negativas que nos imaginamos no suceden jamás. Y yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Quién es la persona con la que más hablas? Si me pueden proyectar la pregunta, por favor. Y me gustaría que cada uno de ustedes responda. ¿Quién es la persona con la que usted más habla? Muchos me podrán decir, yo hablo más con mi esposo, hablo más con mi socio preferido, hablo más con mi sponsor, hablo más con mi director de territorio. Pues yo le quiero decir que no es así. La persona con la que usted más habla es con usted mismo. Usted está hablándose a sí mismo todo el tiempo. Usted se está hablando a sí mismo desde que se levanta hasta que se acuesta. Y la pregunta es, ¿cómo te hablas? ¿Cómo te hablas a ti mismo? Si dicen que cuando le hablamos lindo a las plantas, las plantas se ponen lindas y crecen, imagínense lo que puede suceder si le hablas lindo. Si te hablas lindo a ti, si le hablas lindo a tus socios, si le hablas lindo a tus clientes, si empezamos a hablar de una manera diferente. Todos nosotros tenemos un diálogo interno y aunque no estemos hablando verbalmente, nuestra mente nos está hablando todo el tiempo. Y ese diálogo interno puede ser un diálogo de miseria, que le podríamos llamar radiomiseria. Se sintoniza en el canal de la miseria, donde usted empieza a quejarse, donde usted empieza a ver todo el mundo oscuro. Y no es que el mundo sea oscuro, es que sus paradigmas mentales le proyectan eso. Así como nos pasaba con la imagen de la princesa y la bruja. Unos veían una princesa, otros veían una bruja, una viejita. Ante la misma situación, dos personas van a ver esa situación de acuerdo a cómo esté sintonizada su mente y a cómo esté sintonizada sus emociones. Entonces, tenemos la capacidad de elegir. Tenemos la capacidad de elegir si nos conectamos cada mañana con la radio miseria, si nos conectamos cada mañana con la radio gratitud. La radio gratitud es lo que nos permite a nosotros reconocer y pensar por qué estar, agra estar agradecidos. El estado emocional de una persona comienza a cambiar dependiendo de las conversaciones internas que tenga. No sé si a ustedes les ha pasado que reclutan a un socio, yo creo que sí les ha pasado, o se han hecho la cantidad de reclutamiento suficiente. Y el socio, o incluso usted mismo, empieza muy motivado, enamorado de la oportunidad, ya empieza a desenterrar los sueños que tenía enterrados, empieza a calcular en cuánto tiempo va a llegar al siguiente nivel, empieza a hacer actividades diarias. Pero ante las primeras dificultades del proceso, ante los primeros obstáculos que se le presentan, eh, yendo hacia una cita, eh, las primeras 90, mientras aprende a vender, en una, la primera venta que se le cae, empieza a sentirse mal. Y eso hace que esa persona tome la, la equivocada decisión de retirarse antes de tiempo, sin luchar, sin persistir. ¿Por qué? Porque conecta todos los días su mente en aquello que le hace falta. Conecta todo, todos los días su mente en aquello que apenas está aprendiendo y no tolera ese proceso que todos debemos vivir de maduración en el negocio y se va dejando de lado que la oportunidad que podría cambiar su vida y la vida de sus generaciones. Así que yo los invito a todos ustedes, empresarios, novatos, JD, distribuidores, a tomar el control remoto de su mente y de nuestras vidas para que siempre tengan un canal en su mente de, de prosperidad, una visión de que se puede alcanzar. Vamos con el siguiente paradigma. Ya hablamos entonces de que, de que el paradigma de que no nacimos para eso, hay que romperlo, los pensamientos tóxicos y las emociones tóxicas. Emociones tóxicas. Han tenido de pronto la experiencia de compartir con una persona durante un tiempo... Eh, determinado, seguimos con la siguiente lámina, por favor. Y, y quedamos como drenados, como que después de hablar con esa persona, quedamos como sin fuerzas, como que nos drenó la energía, como que nos robó la paz mental, porque es que definitivamente existen personas tóxicas. Y cuando una persona es tóxica ah, en sus relaciones interpersonales, lo que hace es. Eh, Escupir veneno, escupir negativismo, escupir derrota a las personas que lo rodean. Así que si usted quiere ser una persona de éxito y empieza a identificar hoy que de pronto usted mismo está siendo tóxico con su negativismo, con su manera de pensar, con la programación que tiene, lo invito para que empiece a cambiar eso en su vida. Porque tú no eres, no eres responsable de cómo te crearon tus padres y de las experiencias negativas que viviste en el pasado que te han hecho ver la vida de una manera negativa. Tú no eres responsable de eso. Pero hoy sí eres responsable de cambiar el rumbo de tu vida. Porque, una, porque el éxito está a tu mano en una decisión: la decisión de empezar a, a, a pensar diferente. Sus emociones son el reflejo de sus pensamientos. Así como los frutos son el reflejo de la semilla que siembro. Cada pensamiento es una semilla. Eh, hay un dicho que me encanta y es, yo no puedo evitar que los pájaros vengan y posen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. Usted no puede evitar que a veces venga la tristeza, que, que a veces venga el dolor por haber perdido un socio, por haber perdido incluso nosotros los directores, por haber perdido un buen distribuidor, eh, a veces incluso eh, algunas frustraciones que podemos vivir en el proceso, el rechazo de un ser querido, tantas cosas que nos pueden, pueden venir a nuestra mente. No, no podemos evitar que eso venga a nuestra mente porque somos seres humanos y somos emocionales. Lo que sí podemos evitar es alimentar ese pensamiento, meditar demasiado sobre esas situaciones, enfocarnos en las situaciones negativas. Lo que va a hacer es que esos pajaritos que vienen a nuestra mente formen nido. Yo estoy segura que si un pajarito viene sobre su cabeza, lo primero que haríamos es quitárnoslo de encima, ¿cierto? Porque nos va a ensuciar. Lo mismo sucede con los pensamientos. Si viene un pensamiento negativo automático, inmediatamente usted lo tiene que neutralizar, lo, ne lo neutraliza y lo cambia por algo diferente. Algunos ejemplos de las emociones tóxicas para, para darnos cuenta de, de cuáles son las emociones que están predominando en nuestra vida. Yo quiero que cada uno de ustedes se responda a esta pregunta que vamos a poner en pantalla cuáles han sido sus tres emociones dominantes en la última semana. Y muchos de ustedes me podrán decir, Paula, y eso que tiene que ver con Royal Prestige, y eso que tiene que ver con el crecimiento de mi negocio, eso que tiene que ver con, con cumplir las metas que me he trazado para este año 2021. Yo le quiero decir que tiene todo que ver, porque la venta es un estado emocional, porque el reclutamiento es un estado emocional. Porque las emociones se contagian. Por eso yo quiero saber cuáles han sido sus tres emociones dominantes en la última semana. Y si quieren escribir en el chat cuáles han sido esas tres emociones dominantes en la última semana, me gustaría mucho que lo hiciéramos. Porque pocas veces nos sentamos a analizar sobre lo que sentimos y lo que pensamos. Muchas veces no le ponemos nombre a lo que sentimos. Y mientras no le pongamos nombre a lo que sentimos, no vamos a tener la capacidad de darle un giro de 180 grados a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestras emociones. Cuando tenemos emociones negativas, es muy probable que empecemos a, a, a desmotivarnos. ¿Cuántos socios no nos han dicho? Uno les pregunta, ¿cómo estás? Porque están tan bajitos tus resultados este mes? Y el socio nos dice, es que estoy como desmotivado. Yo estoy desmotivado. Obviamente, si alguien está desmotivado, no va a tener la energía suficiente para ir a hacer lo que hay que hacer, para ir a prospectar, para coger el teléfono y llamar, para eh, ir a hacer una demostración con empatía, con alegría. Recuerden que todos tenemos algo que se llama las neuronas espejo y las emociones son contagiosas cuando estamos en el cine viendo una película. Yo soy una que lloro con las películas. Aunque sé que le están pagando millones a, a, a los protagonistas para hacer lo que hacen, porque yo siento que es verdad. Y es porque todos los cerebros tenemos neuronas espejo. Entonces, ¿qué está reflejando tú? Muchas veces tus socios son el reflejo de lo que tú sientes sin darte cuenta. Algunas emociones tóxicas son el miedo: el miedo a, a fallar, el miedo al que dirán, el miedo al fracaso, el único miedo válido en nuestra vida debe ser aquel que nos protege para sobrevivir. No debemos aceptar en nuestra vida un miedo diferente a aquel que nos protege para sobrevivir, porque el miedo nos protege, pero la mayoría de nuestros miedos es irracional. La mayoría de nuestros miedos son irracionales. No sé cuántos novatos hay conectados, me encanta hablarle a los novatos, porque cuando yo era novata, estuve muchas veces a punto de dejar escapar la oportunidad. Tuve que vencer mis miedos más profundos, el miedo al que dirá mi familia. Estudiaste tanto tiempo en la universidad y te vas a ir a vender ollas. El miedo a fracasar y si no me va bien y si no vendo. El miedo a, a, a perder, el miedo a ser rechazado, el miedo a que el cliente me diga que no. Eso hay que despejarlo de nuestra mente y de nuestro corazón. No tomar absolutamente nada personal porque el miedo no da plata. El miedo estanca, el miedo saca de, lo, de nosotros las mayores debilidades. ¿Y cuál es la clave? Hacerlo con miedo. Así sienta miedo. Siempre que nos vamos a exponer a algo nuevo, podemos sentir temor. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los máster de territorio y aquellos que tienen los niveles más altos y los que se rindieron? Ambos sintieron miedo. La diferencia es que los máster, aún con miedo, lo hicimos. Fuimos valientes y por eso me encanta, y no solamente los máster, todos los distribuidores que tienen buenos resultados mes a mes, crecimiento sostenible, que son persistentes, que son disciplinados. Otra, otra emoción negativa es la ansiedad. La ansiedad, la incertidumbre. ¿Qué es la ansiedad? La, la ansiedad es incertidumbre frente al futuro. La ansiedad se genera por sobrepensar acerca del futuro. Y el futuro no lo podemos controlar inmediatamente. El futuro lo vamos diseñando con las decisiones que tomamos hoy. Pero si en el hoy yo estoy concentrada y preocupada por lo que va a pasar en mi futuro, no voy a tener la fuerza y la energía suficiente y la actitud correcta para sembrar semillas correctas hoy que me generarán una cosecha de prosperidad en el mañana. Otro sentimiento, emoción negativa, la tristeza. La tristeza... Es normal estar triste algunas horas en el día, es normal estar triste algunos días, claro, somos seres humanos emocionales, pero la tristeza que contemplamos, que acariciamos, que recordamos, que hablamos y hablamos sobre eso, se puede convertir en depresión. ¿Y qué es la tristeza y de la depresión? Es sobrepensar en el pasado. Así como la ansiedad es pensar más de la cuenta acerca del futuro, la tristeza y la depresión es pensar de más acerca de nuestro pasado, hacernos las víctimas de lo que nos pasó. Y yo les quiero recordar que no es posible ser víctimas y victoriosos al mismo tiempo. Tenemos que dejar ya eh, y aprender a cortar de nosotros esas raíces de amargura que no nos dejan avanzar. La falta de perdón, el resentimiento. Yo he visto equipos destruirse porque pelearon con el sponsor y por no reconciliarse dejan escapar la oportunidad. He visto personas destruirse porque les cuesta perdonar a alguien que les hizo daño. Recuerden que para, para perdonar y, y vencer esas, esas raíces de amargura, no es posible tener eh, felicidad en nuestra vida sin haber perdonado. Y el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Dos cosas más como emociones tóxicas. La duda. La duda. ¿Será que sí? ¿Será que sí voy a ser capaz? ¿Será que ese negocio sí sirve? La duda. La inseguridad. La inestabilidad y el doble ánimo. Un día quiero, otro día no. Las personas de doble ánimo no pueden ser exitosas. Porque sus decisiones van a estar motivadas por el estado de ánimo que tienen hoy. Y, el, y los estados de ánimo de los seres humanos son como una montaña rusa. Y sobre todo las mujeres me entienden con nuestros cambios hormonales, que no todos los días tenemos la misma disposición y el mismo sentido del humor por nuestros estados hormonales. Pues las personas de doble ánimo no pueden ser exitosos, no lo logran, porque van a tener acciones inconstantes y para el éxito es importante tener acciones constantes. Por eso, la mejor manera de ser exitoso o de emprender por el camino correcto es tomar decisiones sobre nuestras convicciones y sobre nuestro propósito y nuestra visión, no sobre lo que sentimos. Yo creo que vamos un poquito rápido con el tema, pero quiero concluir la parte teórica rápido para contarles cómo puedo yo aplicar todo esto a mi vida hablándoles acerca de mi testimonio, de una manera corta. El cuarto paradigma, si lo podemos proyectar en pantalla, por favor. Palabras tóxicas. Entonces ya hablamos de pensamientos tóxicos, de emociones tóxicas y de palabras tóxicas. Hay un texto bíblico que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. Ah, habla la boca. Uno habla con una persona cinco minutos y solamente con cinco minutos de haber hablado con ella ya nos podemos dar cuenta de lo que tiene en su corazón. Y cuando agudizamos un poquito nuestro oído, nos podemos dar cuenta de cuáles son los paradigmas, las inseguridades y los complejos que esa persona tiene. Y cuando llegamos al negocio, llegamos al negocio con esos complejos, con esas vivencias y con esas inseguridades. Y por eso es tan importante hacernos cargo y, y darnos cuenta y responsabilizarnos de nuestra vida, perdonando a las personas que nos programaron mal, a las personas que nos rechazaron, que nos hirieron, pero haciéndonos cargo de que en nuestras manos está hoy empezar a formar en nuestra mente, en nuestro cerebro, estructuras diferentes, estructuras de empoderamiento, porque nosotros tenemos todo el potencial para lograr lo que nos propongamos en nuestra vida. Algunas palabras tóxicas tienen el poder para, para destruir, pero yo les quiero decir que las palabras de amor y de gratitud tienen el poder para sanar. Así que el remedio también está en nuestras manos. Así como de esas palabras nos, nos pudieron haber destruido, también está en nuestra boca eh, el remedio. Y es empezar a hablarnos de manera diferente. Debemos eliminar palabras de nuestro léxico. Las palabras crean y cada persona crea su propia realidad. Les va a poner 10 ejemplos sencillos que se nos pueden presentar como palabras que decimos. Muchas personas ni siquiera las dicen, pero cuando son muy introvertidos y no hablan mucho, me parece más peligroso, porque el socio a veces no dice lo que piensa. Y puede estar pensando equivocadamente, pero como sponsor no nos damos cuenta de lo que está, de lo que está eh, atando o de lo que está eh, eh, cuadriculando a ese socio que no lo deja avanzar. Cuando el socio lo dice, uno lo puede confrontar. Es igual que la demostración que nos enseñan. Hacemos preguntas para que el cliente hable, y con lo que el cliente hable, nos damos cuenta de cuáles pueden ser esas posibles objeciones que el cliente nos puede presentar para no comprar Royal Prestige. Y empezamos a organizar toda nuestra demostración de acuerdo a las palabras y a los argumentos que nos dice el cliente. Si el cliente nos dice que es muy importante la salud, vendemos con argumentos de salud. Si el cliente nos dice que es muy importante el ahorro, vendemos con argumentos de ahorro. Lo mismo sucede en la en, eh, cuando estamos liderando equipos. Es muy importante escuchar a nuestros socios. Porque cuando los escuchamos, ellos nos muestran a través de lo que dicen su programación. Por ejemplo, primera frase tóxica: "Yo no creo". De eso tan bueno, de eso tan bueno no dan tanto. ¿Qué tal si cambiamos eso por "Yo creo que lo bueno está disponible para mí, lo bueno está a mi alcance"? Mire la diferencia. La palabra tóxica: "Eso es para otros, eso no es para mí". Y qué tal si yo digo, eso sí es para mí, voy a aprender, porque si otro lo hizo, yo también lo puedo lograr. La otra. Utilizamos diminutivos. Voy a comprar una casita, voy a comprar un carrito, voy a recibir una comisioncita, vendí una paellerita. Yo los invito a sacar de su mente los diminutivos para que hablemos en grande, para que pensemos en grande. Yo puedo decir, estoy en... Eh, eh, voy a comprar una casa, voy a comprar un carro, voy a comprar... Eh, eh, recibí mi primera comisión, así sea una comisión chiquita, comparado con todo lo que podemos ganar. Recibí mi primer bono de reserva, así sea el primer bono que no es tan grande. O sea, hablar en grande, hablar... Vendí una paellerita, no. Vendí una paellera y en el servicio iba a vender un sed y voy a contemplar mucho a la clienta para que me haga muchos agregados hablar siempre de manera positiva y en grande la otra ay estoy tan enfermo estoy muy enferma hoy por eso no voy a, ir a la oficina qué tal si en lugar de decir eso dices tengo eh, estoy en receso y después y después de este receso seré más fuerte y más humilde cuando estamos enfermitos si nos quejamos más de la cuenta si nos victimizamos hay personas que por una gripa se quejan y se quejan. Y yo conozco personas con cáncer recibiendo quimioterapias y no se quejan. Y esas son las personas que tienen más probabilidades de superar la enfermedad. Cuando te quejas, te enfermas más. Y las palabras y los pensamientos pueden causar hasta la muerte. Como así, Paula, que las palabras y los pensamientos y las creencias pueden causar hasta la muerte. Sí, imagínense que una vez. Eh, un señor fue condenado a cadena perpetua y le permitieron a una universidad hacer una investigación con él. Lo metieron a un congelador que estaba apagado. Eh, estaba condenado a pena de muerte. Y, y lo metieron a un congelador que estaba apagado un día antes de que lo expusieran a la silla eléctrica. Esa es una investigación que hizo, que hizo la Universidad de Harvard. Y eh, le dijeron al señor que él iba a pasar ahí toda la noche desnudo en ese congelador y que el congelador iba a estar prendido y que ese iba a ser su castigo. Pues resulta que el, el congelador estuvo apagado toda la noche y al otro día encontraron al Señor muerto por hipotermia. ¿Por qué? Porque la mente crea. Lo que tú crees, lo creas. Y lo que tú creas, lo vives y confirma tu creencia limitante. Otro pensamiento negativo. Otra palabra negativa, estoy deprimido. Yo lo puedo cambiar por, tengo muchos motivos para estar agradecido. La cosa está muy dura, no, eso está súper duro, eso lo puedo cambiar por. Esta situación es muy retante para mí, buscaré la mejor estrategia para lograrlo. Está muy difícil reclutar y prospectar clientes. ¿Qué, ¿Qué puedo decir en ese momento? Voy a aprender de aquellos que ya saben reclutar y prospectar. Aprenderé a reclutar y a prospectar clientes calificados, practicando, practicando y practicando. Es imposible lograr este resultado. Lo puedo cambiar por todo es posible para el que cree. El éxito es cuestión de suerte. Lo puedo cambiar por la suerte ocurre cuando hay trabajo persistente en la oportunidad correcta. Y el último, generalizar. Todos los socios se van, todas las ventas se me caen, siempre me pasa lo mismo. Una de las ideas irracionales que tenemos es la generalización. Saquemos de nuestro diccionario, de nuestro léxico, la palabra todos y siempre. Y digámoslo de la siguiente manera: algunos socios se han ido porque no estaban preparados para la oportunidad. Seguiré invitando sin rendirme hasta que llegue mi socio estrella. Algunas ventas se me han caído, no todas, algunas ventas se me han caído. Debo evaluarme y mejorar mi cierre hasta convertirme en un vendedor profesional. Mire la diferencia. Una manera de pensar y una manera de hablar nos empodera y la otra manera nos destruye y nos hace descender hacia niveles más bajos. Vamos con el quinto: el quinto paradigma contra el crecimiento de nuestra de nuestro negocio, las decisiones tóxicas. Entonces ya vimos que fuimos diseñados para el éxito. Vimos pensamientos tóxicos, emociones tóxicas, palabras tóxicas, decisiones tóxicas. ¿Qué es esto de las decisiones tóxicas? Pues resulta que las decisiones son pensamientos en acción. Antes de nosotros tomar cualquier decisión fue porque ya estuvimos meditando pensamientos buenos o malos acerca de esa situación sobre la cual debemos decidir. Cuando yo ingresé a Royal Prestige, desde niña, desde que era una niña, yo ya estaba meditando sobre la prosperidad, sobre el dinero, sobre emprender, sobre qué rico salir de pobre, sobre qué bueno ayudar a mis padres, sobre qué rico viajar por todo el mundo. Porque ya eso estaba en mi mente. Entonces, cuando me presentaron la oportunidad de Royal Prestige, yo inmediatamente vi la oportunidad, porque ya mi mente estaba preparada a través de mis pensamientos desde que era una niña para recibir la oportunidad de Royal Prestige. Por eso me encanta ofrecer la oportunidad a personas que estén buscando oportunidad, que estén buscando abundancia, porque en Royal la encuentran. Uno encuentra lo que busca, y si usted busca problemas, va a encontrar problemas. Si usted busca oportunidades, va a encontrar oportunidades. Entonces las decisiones son su pensamiento en acción. Tenemos que entender cómo funcionamos y ser exigentes con nosotros mismos, porque nuestra mente puede ser y es altamente inteligente. Dios nos dio libre albedrío porque nos dio inteligencia para reflexionar y para decidir. Debemos volvernos competentes y exigirnos a nosotros mismos, tener un entrenador interno, no estar esperando siempre que nuestro sponsor nos exija, que nos exija puntualidad, que nos exija traer referidos, que nos exija invitar, porque es que en Royal Pursees no hay jefes, en Royal Pursees hay líderes y usted se puede sentir inspirado por el resultado de sus líderes, pero si usted tiene una mente... Enfermita, entonces tiene una mente enferma. En lugar de inspirarse, va a sentir esa envidia, va a sentir esa derrota, va a sentir que usted no es capaz. Entonces, por eso es muy importante. ¿De qué manera sanamos nuestra mente? Empezamos a sanar nuestra mente pensando y hablando diferente. Y cuando empezamos, empezamos a pensar y a hablar diferente, nuestras emociones también empiezan a ser diferentes y, por ende, nuestros resultados. Nuestra mente siempre está en acción las 24 horas del día y se generan miles de ramas neuronales con cada palabra que decimos y con cada pensamiento que tenemos. Nos demoramos 63 días para generar un hábito en nuestro cerebro. Entonces cuando un pensamiento eh, surge en nuestra mente, se convierte en una proteína dentro de nuestro cerebro y empieza a extenderse. El pensamiento que alimentas crece. Entonces, incluso eso se puede ver, se puede ver en el cerebro. Cuando hacen un escáner del cerebro, una persona piensa sobre un concepto, piensa sobre algo, y ese pensamiento es positivo, se empieza a ver cómo eh, se abren ramificaciones, conexiones neuronales. Y la ciencia ya nos habla de la eh, flexibilidad neuronal. Nuestro cerebro es flexible, nuestro cerebro no es como una piedra dura, aunque algunos parezcan duro de servir. Aunque a veces seamos tercos, la terquedad es esa negación de sentirte que puedes cambiar, que puedes ser mejor, que, que para que ser bueno si puede ser excelente, para que ser buen vendedor si puede ser un excelente vendedor. Si no sé reclutar, puedo aprender a reclutar, si no sé liderar, me puedo formar como un líder. Siempre estarnos retando para sacar el máximo potencial a la mente que nos, nos, Dios nos dio. ¿Cómo podemos aplicar todo esto al negocio? La pregunta, la, me la proyectan por favor. Cada uno de ustedes piense cómo puede aplicar todo esto en Royal Prestige. Y para mí fue muy importante, y aquí quiero hablarles un poco acerca de mi testimonio para abrir un, un pequeño espacio de preguntas, para mí fue muy importante la autoconfrontación. Yo conocí la oportunidad cuando estaba recién graduada eh, en Psicología eh, con mucha necesidad económica, con muchos deseos de, de prosperar económicamente, pero yo no estudié la Psicología para ganar dinero porque eh, ustedes saben que la profesión me mejor pagada son las ventas, el comercio, y cuando vi la oportunidad de un distribuidor contó que se había ganado 10 millones de pesos en una semana, o sea, más o menos como 3 mil dólares en una semana. Cuando yo me ganaba 300 dólares al mes, 300 dólares al mes, y ese distribuidor dijo que se había ganado 3 mil dólares en una semana, algo se activó en mi mente. ¿Usted está pensando en plata desde que era una niña? Pues aquí es donde está la plata, aquí es donde usted va a encontrar esa prosperidad económica que tanto ha buscado. Inmediatamente me conecté con la oportunidad, eh, recibí la mentoría de Juan y Amparo Arango, mi máster de territorio, y comencé el proceso. Comencé muy motivada, claro, porque esa noche yo no dormí pensando en todo lo que iba a comprar, con todo el dinero que iba a ganar en esta oportunidad, y todavía no sabía vender. Y fue pasando el tiempo, y el primer obstáculo que tuve que vencer fue el paradigma de, sin carro no puedo hacer Royal Prestige. ¿Quién está de acuerdo conmigo que sin carro uno no puede hacer el negocio? Y esa era mi excusa. ¿Cuáles son tus excusas? Mi excusa era: no, hasta que yo no tenga un carro para llegar a la casa de mis clientes, cargar el más tractor, el sede complementario, la tabla de bambú y todo lo que llevaba mi kit súper pesado, no, hasta que no tenga carro yo no puedo. Y me fui a hacer créditos en los bancos para que me financiaran un carro, y ustedes saben que los bancos no le van a financiar a alguien que no tiene ingresos fijos y que aparte de eso estaba reportada por, porque estaba atrasada en las cuotas de la universidad. Hasta que no puse más excusas y dijo, dije, dije, en carro, en metro, a pie, en bicicleta, como sea, lo tengo que hacer. Entonces la autoconfrontación fue para mí muy importante. El que tiene determinación de hacer las cosas no necesita que lo estén motivando. Y me demoré más o menos tres meses para salir sola al campo, con una maleta muy pesada en el transporte público de mi ciudad, aquí en la ciudad de Medellín. Y quienes son en Medellín saben que las escaleras para subir al metro son altísimas, son muy. Hay muchos escalones para ir a, al tren, al metro de, de nuestra ciudad. Y al principio yo iba con una mala actitud, se los confieso. Al principio yo alimentaba pensamientos negativos en mi mente y decía: Esto sí será para mí. Y todo lo que yo estudié para ponerme a vender ollas. Y yo con esta maleta tan pesada, ¿qué necesidad tengo de eso? Y si, incluso si Pepito Pérez, que tiene plata, me está pretendiendo, y aquí quiero hablarle a las mujeres, a las mujeres que están enterrando sus capacidades y piensan depender de lo que un hombre, su esposo o un hombre les pueda dar. Yo no busco a no, no busco un hombre que me pueda dar, porque yo soy capaz de, de producir eh, mis propios recursos. Y aquí quiero hablarle a las mujeres. Yo busco un hombre para que me complemente, no para que me cargue. Y aquí quiero hablar de las mujeres específicamente porque en nuestra cultura a veces nos han enseñado que la mujer eh, se tiene que quedar en la casa y el hombre es el que produce. No tengo nada en contra de las mujeres que se quedan en casa porque pienso que es un trabajo hasta más duro que estar en la calle, ¿cierto? Y aparte de eso no les pagan. Pero yo, yo quiero que las mujeres se empoderen, que las mujeres entiendan que no hay que pasar por encima de los hombres ni ser... Eh, ni, ni ser feministas al extremo para ser exitosas. No hay que humillar a los hombres para ser exitosas, y lo podemos hacer, podemos ser exitosas, podemos ser madres, podemos ser esposas, ser empresarias, que requiere de nosotros mucha disciplina. Determinación sí, pero para eso fuimos creados, fuimos creados para ser disciplinados, para tener determinación, para sacar el máximo potencial que podemos sacar de cada una de nosotras. No más inseguridad, no más de esconderse detrás de la sombra de nuestros esposos, sin pasar por encima de ellos. Podemos también hacerlos brillar, porque es que una mujer virtuosa y una mujer con, que demuestra su talento ilumina a su esposo y lo hace sentir orgulloso. Entonces vamos a dejar esas inseguridades. La autoconfrontación fue muy importante para mí. Eh, albergaba pensamientos negativos de que no era capaz, de que esto no era para mí, tenía el ego altísimo, tenía el ego, el ego alto porque era profesional, muchos profesionales con su cartón, con su diploma en la pared y con la cuenta del banco vacía. Y su orgullo mayor es que logré una carrera universitaria. Pues yo le quiero decir, si aquí hay profesionales en la sala, que un cartón pegado en la pared no... Le va a solucionar su futuro y el de sus hijos. Un cartón pegado en la pared no cumple sueños. Lo que hace cumplir sueños es emprender, emprender. Y estamos en la oportunidad correcta. Algo que me ayudó también fue la fe y la persistencia. Las veces que me sentí desmayar, las veces que salí llorando de la casa de ambiente porque se activaron mis heridas de rechazo. Por eso hay que tener un corazón sano. No tomar personal, los no. No tomar personal cuando el cliente te dice, hoy oh, no voy a comprar. Y alguna vez salí llorando de la casa de un cliente porque me sentí rechazada. Pero ¿sabe por qué nos sentimos rechazados, pero orgullosos? El éxito es la suma de decisiones correctas cada día. El éxito es la suma de decisiones correctas cada día. Y podemos tomar decisiones tóxicas en nuestra vida. Imagínense donde hace seis años yo me hubiera rendido. Y hubiera dejado que esos pensamientos negativos y de derrota hicieran ido en mi mente. Estuviera hoy derrotada y frustrada por no haberlo intentado. Y miles de familias colombianas quizás no tuvieran la bendición de los productos en sus casas o la bendición de haber salido adelante con esta bendita oportunidad. Algo que hay que vencer y que tuve que vencer fue el conformismo. Sentirme conforme como estaba. Sentirme conforme donde vivía. Sentirme, sentirme conforme con la salud que me podía dar el gobierno. Pues yo me cansé de eso. Me cansé de, esta, me cansé de estar detrás del gobierno para pedir un subsidio para mi hijo. Me cansé de hacer fila en un hospital para que me dieran los medicamentos gratis. Me cansé de ir a un restaurante con mi hijo y tener que mirar el presupuesto para saber qué nos podíamos comer. Me cansé de la escasez. Y si no nos cansamos de esas cosas, no vamos a encontrar la motivación suficiente para perseverar en el camino durante en las dificultades y en los obstáculos que se nos van a presentar porque eso es como una carrera de caballos los caballos salen y empiezan a cruzar y a pasar y a brincar sobre los obstáculos hay muchos emprendedores que ante el primer obstáculo dan tres pasos para atrás y se rinden y no sé si se han dado cuenta en la carrera de caballos que los obstáculos que siguen son más altos que los primeros. Esto no es, una, no es una carrera de velocidad, esto es una carrera, es una maratón, que no es quien llegue primero, sino quien es capaz de atravesar con paciencia, con determinación, cada obstáculo. Y así fue pasando el tiempo, aprendí a vender, aprendí a ser más humilde, aprendí a disfrutar el proceso, aprendí a llevar un kit más pequeño, porque me funcionaba exactamente igual y empecé a enseñarle eso a otros ahora me siento muy muy identificada con los novatos que llegan con miedo que tienen miedo de salir a su primera demostración porque la clave de esto es hacerlo incluso si el con el miedo si vas a esperar a no sentir miedo para empezar a hacer lo que hay que hacer para empezar a hacer lo que estás aplazando nunca lo vas a hacer las cosas se hacen con miedo y a medida que las vas haciendo el miedo tu valentía va creciendo y el miedo se va debilitando. Gracias David por darme este espacio. Me gustaría hablar, abrir unos minuticos para preguntas. Muchísimas gracias Paula. Impactante. Tú dices que no hay que comentar eh, todo o nunca, pero me encantó todo lo que vi. Hoy día voy a, hoy sí voy a usar el todo. Todo lo que oí me encantó. Muchísimas gracias. Eh, tremenda tu exposición. Grandes verdades. Eh, vencer esos paradigmas limitantes. Yo estaba pensando hacer unas camisetas que digan no a las tóxicas, a las palabras tóxicas, a las emociones tóxicas, a los pensamientos tóxicos, porque sin duda eh, son anclas que no te dejan volar. Así que, Paula, de todo corazón, muchísimas gracias. Eh, hay algunas preguntas que han hecho las personas están aquí. Una de las personas es, ¿cuál ha sido tu mayor desafío en Royal Prestige? ¿Cuál consideras tú que ha sido tu mayor reto que has vencido? El mayor reto que he vencido es eh, romper, efectivamente, por eso hoy este tema, porque es romper los paradigmas y ser disciplinada, ser persistente, persistente, es de las cosas que, que más me han retado. Porque aprender a vender, el producto es maravilloso, el producto se vende eh, de una manera, a mí me parece que es fácil vender el producto. Reclutar... La oportunidad es maravillosa y reclutar no es difícil. El reto está en la retención. Eh, pero mi mayor reto fue dominarme a mí misma. Hacer las cosas incluso cuando no las quería hacer. Eh, tener paciencia eh, en el proceso de otros. Porque cuando somos de pronto muy habilidosos con algo y ya sabemos vender, ya sabemos reclutar, nos podemos volver un poquito impacientes con los procesos de, de las personas que les cuesta un poquito más. Pero mi mayor reto fue ese. Mi mayor reto fue aprender a socializar más. ¿Y usted puede creer, David? que en el cierre de ventas me iba muy bien, pero en el rompehielos me iba muy mal, porque soy introvertida, no insegura, sino introvertida, entonces me costaba mucho entablar una conversación con alguien que conocía por primera vez. Y, y yo lo digo aquí abiertamente porque a veces por eso tan pequeño que, nos, que de pronto nos superamos y nos comprometemos a cambiar, podemos dejar escapar la oportunidad de nuestras manos. Entonces cuando algo se me complicaba, yo decía, lo voy a intentar una y otra vez, las veces que sea necesario hacerlo, hasta que aprenda, hasta que lo domine, porque Dios nos ha dado toda la capacidad de aprender lo que sea necesario aprender para poder tener los resultados. Excelente. Excelente, alguien nos pregunta, eh, ¿cuál es un libro que te ha inspirado? Vemos que citas constantemente a la Biblia, evidentemente eh, es un libro que guía tu vida, se puede eh, ver en tu accionar, oír en tus palabras, ver en su familia. Adicionalmente a la Biblia, Paula, ¿qué libro podría recomendar a aquella gente que se está preparando, que quiere tener esa seguridad y esa capacidad de vencer sus miedos? ¿Qué libro le recomendarías? Okay, muy bien. Yo sé que me dices que la Biblia no, pero hay un libro de la Biblia que me gusta mucho, eh, que está en Ecclesiastes. Eh, resulta que cuando empecé a vender, empecé a ganar dinero. Yo venía de ganar 300 dólares al mes y comencé a ganar 1.000 dólares a la semana cuando inicié. 1.000, 1.200 dólares. Que ahora no lo veo como mucho, ¿cierto? Pero que en ese momento lo veía como mucho, me llegué a sentir inmerecedora de tanta prosperidad, ¿cierto? A veces por las inseguridades o por la manera en que estamos programados, porque a veces nos programan para la pobreza, nos programan para tener poquito, nos programan para no soñar. Entonces, cuando empecé a ganar ese dinero y yo me sentía como lo gano tan fácil: voy viendo un set de siete y, y me gano 1,200 dólares, voy viendo un más tractor y ya tengo en mi cuenta tanto. Yo dije, Dios mío. Cuando conseguir dinero se volvió tan fácil porque estamos en la oportunidad correcta. Entonces leí Eclesiastés, que habla acerca del dinero, de la sabiduría y el dinero, porque a veces en las mentes religiosas ven el dinero como algo malo y es otro paradigma que hay que romper. El dinero no es malo, el dinero es una herramienta poderosísima para hacer el bien a los demás y a la sociedad. Entonces le recomiendo Eclesiastés. Otro libro poderosísimo que leí hace poco se llama El poder de los hábitos. Es espectacular ese libro. Es un libro que resume muchísimas cosas importantes, el poder de los hábitos. Para liderazgo nos han recomendado mucho el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, eh, es un libro que, que se, lo, no lo tenemos que leer, y el poder de los hábitos realmente me lo devoré en una semana porque es espectacular, entonces sí, lo dejaría con ese. Eclesiastes, para los que le tienen miedo a ganar dinero y el poder de los hábitos. Gracias Paula. Gracias, hay muchísimas felicitaciones en el chat, mucha gente te está agradeciendo, una en particular dice, pobrecitos, los próximos masters va a estar muy difícil superar esta participación. Y realmente que sí, ha sido una participación extraordinaria, a mí en lo personal me emociona ver una joven tan exitosa, tan clara, con un éxito tan contundente en tan poco tiempo. Y yo quisiera hacerte una pregunta, ¿cómo fue ese cambio? Cuando estabas de telemarketing, habías trabajado tres años de telemarketing, tenías cierto nivel ya de estabilidad, digámoslo así, tenías tu trabajo, tu universidad, estabas siguiendo tu carrera. ¿Y qué te hizo tomar la decisión? ¿Qué te inspiró a decir, sabes qué, me voy al otro lado, me voy a, la, a las ventas? Eh, ¿Cuál fue ese switch? ¿Cuál fue ese detonante? Me encantaría saberlo. Bueno, yo pienso que Royal llegó en el momento preciso porque yo estaba recién graduada de la universidad, a mí me gusta terminar lo que empiezo, entonces no sé si Royal hubiera llegado en la mitad de mi carrera o iniciando mi carrera, pues quizás hubiera aplazado, ¿cierto? Entonces Dios me lo puso ahí en el lugar perfecto cuando me gradué y mi detonante fue que lo, lo que les decía ahorita, me cansé de no tener, me cansé de verle a mis papás, me cansé de no poder ayudarles, me cansé de, y en, nuestro, en nuestros países, cuando las personas de extractos bajos, eh, tienen que rogarle al gobierno por un medicamento, tienen que rogarle al gobierno por un subsidio. Yo no quería ser de las que pedía, yo quería ser de las que daba, de las que generaba oportunidad. Entonces, eh, ese fue mi detonante. Mi detonante fue que estaba estable, sí, mi universidad, mi iglesia, eh, emocionalmente estaba también feliz, porque la felicidad es una decisión, eh, pero me sentía inconforme, sentía que... Que en mi vida todo estaba bien, menos mi billetera, y no quería vivir así por el resto de mi vida. Excelente, excelente. Paula, hubo más de 890 conexiones aquí en el chat, en, en el punto máximo, y en las redes sociales cerca de 100, es decir, llegamos a mil conexiones aquí en Estados Unidos. La mayoría son oficinas, de hecho, comparte muchas fotos de grupos de 40, 50 personas que están escuchando esta charla, es decir, eh, posiblemente el mensaje tuyo del día de hoy llegó a 4.000, 5.000 personas del mundo Royal Prestige eh, y sé, lo siento de todo corazón va a haber impactado poderosamente yo quiero agradecerte tu generosidad sabemos que eres un bebé precioso eh, con que requiere muchos cuidados también y te das el tiempo de compartir con gente de todo el mundo Royal Prestige eso habla mucho de tu generosidad muchísimas gracias desde aquí te agradezco de todo corazón y me dio muchísimo gusto compartir este espacio contigo y oír tu charla, que sin duda va a impactar también en nuestros resultados. Tu mensaje final, Paula. Bueno, gracias, David. Te recuerdo con mucho amor por tu generosidad. Cuando nos recibió en su oficina eh, hace algunos años, muchísimo que aprender de todos ustedes. El, el último mensaje que quiero decirles es, no importa en qué nivel estés. No importa si eres máster, director, royal blue, no importa cuánto dinero tienes en tu cuenta, si la tienes vacía o si la tienes llena. Quiero decirte que tú vales, que tú eres valioso, que dentro de ti está todo el potencial necesario y las herramientas suficientes para lograr lo que te propongas en la vida. No permitas que nadie te diga que no lo puedes lograr. Recuerda que eres hijo de Dios, recuerda que eres estás hecho a su imagen y semejanza y que todo lo que puedas visualizar en tu mente, lo puedes alcanzar. Y hazlo con determinación. El que tiene determinación no necesita motivación para lograrlo. Excelente. Muchísimas gracias, Paula. Te mandamos un abrazo. Siempre bienvenida aquí en Chicago. Eh, es parte de tu familia. Royal Prestige está aquí, así que siempre bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y muy bien, tenemos una... Persona extraordinaria también que va a compartir. Yo he visto su carrera, es un campeón, es de esas personas que se levantan y brillan también con tremenda luz propia. Él es Pedro Iriarte, va a estar en nuestra próxima Masterclass, Spin Out, Premier Nervo leader, entrenamiento especial, Masterclass con Pedro Iriarte, y él va a hablar de la filosofía del negocio, de la cultura empresarial, de formar una base sólida en una filosofía para poder desarrollar tu negocio. Así que las citas del próximo jueves en este espacio de crecimiento y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, bendiciones. Nos vemos en el próximo Master Legacy Talk. Gracias.